Las aguas del río Putumayo se llevaron más de 5.700 millones de pesos que se habían invertido en la construcción de un muro de protección en Puerto Asís para contrarrestar la erosión y posibles desbordamientos de uno de los más importantes caudales fluviales del país. Para la Contraloría General de la República, esto se constituye en un presunto hallazgo fiscal por la inconclusa construcción y escasa funcionalidad de la obra, que fue contratada por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, la Fiduprevisora S.A. y el Consorcio Protección, el 5 de marzo de 2013. A raíz de una denuncia ciudadana, la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en el Putumayo realizó la auditoría en la que encontró que el muro ejecutado es técnicamente incompleto y determinó un presunto detrimento patrimonial por el valor total ejecutado de la obra, al verificar que se dieron deficiencias de planificación y se hizo una modificación al alcance del proyecto sin la suficiente justificación financiera y técnica. Igualmente, la Contraloría determinó que ante un evento invernal de gran magnitud se podría comprometer la estabilidad e integridad estructural de los pilotes y elementos horizontales del muro, poniendo en peligro a los habitantes de la zona ribereña. A medida que pasó el tiempo, el río fue socavando el muro y se fue deteriorando la obra. Y que ustedes, como pueden ver, la obra culminaba a medida de ese filo y se llevó toda la finca. Por lo que pueden ver, pues no dio resultado el muro de contención que se realizó aquí. Los campesinos de la zona aseguran que pese a las notables deficiencias en dicho muro, la firma constructora no ha hecho efectiva la póliza de garantía. A medida que se fue derrumbando este muro, a los 3 meses vinieron los ingenieros que hicieron esta obra, porque supuestamente eso tenía una garantía, ¿sí?, de la obra, y la garantía era de 5 años de esta obra y apenas duró 3 meses cuando ya empezó a hundir eso. Y vinieron como 3-4 veces y tomaban fotos y grababan nomás, pero nunca se dio la garantía que supuestamente tenía esta obra. El órgano de control estableció que el muro ejecutado en su estado actual no protege integralmente la ribera del río contra socavaciones e inundaciones y que se deberá ejecutar el proyecto en forma total, como fue diseñado, y de acuerdo a las nuevas condiciones geomorfológicas del río, por cuanto se evidencia en la margen izquierda erosión y pérdida progresiva de la ribera de hasta 36 metros con respecto al muro construido.